Muy buenos días, Gabrielis. Saludos cordiales a todos los oyentes y bajo la lupa. Pues aquí quedo yo bajo la lupa de todos ustedes. Queríamos iniciar nuestro programa el día de hoy porque, fíjate, Jesús, días después que se realizaron las elecciones, tú enviaste una información sobre primeros resultados postelectorales. Y tú sabes cómo el venezolano, cuando tú enviaste esos resultados, que el chavismo había aumentado 5 puntos, aquí incluso muchos de los que estaban contigo alabando te decían, bueno, ¿qué le pasó a Jesús? Está loco. ¿Cómo van a decir que el chavismo aumentó 5 puntos después del proceso electoral del 6 de diciembre cuando muchos chavistas votaron incluso por la fórmula de la mesa de la unidad? Bueno, mire, en primer lugar, déjeme aclarar lo siguiente, ¿no? Datincorp genera investigaciones y con una rigurosidad extrema que al mismo tiempo producen los resultados que todos conocemos. Es un viejo oficio, si todo el mundo lo hace bien, todo el mundo debiera coincidir pues en esos resultados. El tema es que, bueno, nosotros respondemos por Datincorp, allá los demás que respondan por sus propios resultados. Y nosotros venimos haciendo esto desde hace más de 30 años. No estamos improvisando en la materia. Y aquí el país conoce los resultados de los últimos procesos del año 2012 hasta ahora, pero tenemos 30 años haciéndolo igual, lo mismo, y siempre hemos sido coincididos pues nuestras investigaciones con los resultados finales. El tema con respecto a este último estudio, que registró un crecimiento sorprendente, el primer sorprendido fui yo, por el crecimiento del chavismo después de las elecciones, cuando se supone que lo que ocurriría era que bajara la votación, no que la subieran, o que mejor dicho, la simpatía. Si el chavismo tenía 20 puntos, se supone que después de las elecciones debería haber bajado a 15, 12 puntos en las encuestas. Pues resultó lo contrario. Y la única explicación que se le puede dar a esto, y en todos los análisis que hemos hecho, indica lo siguiente. En primer lugar, la oposición, cuando enfrentó a Nicolás Maduro, Capriles versus Maduro, obtuvo 7.5 millones de votos aproximadamente. En las elecciones parlamentarias la oposición apenas creció 4,4% comparado con los resultados del 2013. Esto es como para pensar por qué ese crecimiento tan pequeño, y resulta que es que el chavismo de aquel entonces, el 2013, hasta hoy decreció 36%. Muchos dirán, bueno, pero un momento, 1.300.000 venezolanos se han ido del país después del 2013, y la inmensa mayoría de los que se han ido son opositores, y ellos no votaron. En las elecciones parlamentarias no votan la gente que está en el exterior. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿de dónde, quién compensó ese 1.300.000 votos que se fueron? Pues sencillo, Deudelis. Eso lo compensaron los electores chavistas descontentos que querían enviarle un mensaje al presidente Maduro a través de la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Del voto castigo? Eso es un voto de reclamo. Es un voto de decirle al presidente no lo está haciendo bien y queremos que rectifique, porque el país está sufriendo y ya no queremos sufrir más. La inmensa mayoría de la gente que votó por la mesa de la Unidad Democrática no lo hizo, no votó por la oposición como tal, porque los partidos políticos de oposición prácticamente se mantienen igual desde hace 15 años. No han registrado un crecimiento significativo. Entonces, la explicación que hay es que 1.000.000 y tanto de chavistas, o 1.000.000 de chavistas, votaron en esta oportunidad por la oposición, a regañadientes algunos, otros convencidos, que creo que es la minoría, y otros, bueno, lo hicieron porque no les quedaba otro camino pues que votar por esa tarjeta para poderle enviar un mensaje contundente a Nicolás Maduro, aprovechando eso que llaman la economía del voto. Entonces, yo por eso dije después de las elecciones que la oposición tenía que darle una lectura correcta a aquello, y lo dije antes, inclusive cuando ya había nuestras investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, señalaban que la oposición iba a tener 2/3 de los diputados a partir del 6 de diciembre. Nadie lo había dicho, ni siquiera en la oposición lo sabían.
Yo me reuní con varios altos dirigentes de oposición una semana antes y le dije, mire, la mesa de la unidad va para los 2/3. Y todos coincidían que eso no era posible, que iban a estar entre 100, 105, 100, 102 diputados, no más de allí, o menos de 100. Pues bueno, se dieron los 112 que Dattincourt dijo que se iba a obtener. Y les dije, sepan administrar muy bien la victoria y no se equivoquen, no den lectura equivocada a esa victoria. Pues, ¿qué ocurrió después del 6 de diciembre? Las primeras declaraciones fueron que iban a votar en la Asamblea Nacional a todos los vagos, que se iban a despedir a fulano o a mengano. Y, bueno, esas declaraciones cayeron como una bomba para los electores, que vieron como una especie de actitud retaliativa, porque era lógico. Quien llega a la asamblea tiene que hacer cambio, no puede dejar la misma gente de antes. Era el tono con que se hacía, era el énfasis con que se decía, era la forma en que se utilizó para expresar lo que era una acción administrativa normal y corriente cada vez que hay un cambio de poder. De gobierno. En cualquier instancia, cuando hay un cambio siempre salen los altos rangos, cambian las cosas, y es lo lógico, tiene que ocurrir, porque entonces, si vas a gobernar con los mismos que venían cometiendo errores y que por eso te cambiaron, no tiene sentido. Entonces, es la forma en que se hizo. Eso, por supuesto, fue aprovechado por el gobierno, y le dijo al chavismo, pues, eso les demuestra a ustedes que esta gente viene por sus cabezas. Si ustedes siguen votando por la oposición, ellos van a ir por sus cabezas. Porque si la oposición gana, va a querer cobrar y todos los que están por fuera van a querer entrar y desplazarlos a todos ustedes. Ojo con los de PDVSA, ojo con los de fulano de tal, ojo con los de CanTV. Todas las cabezas de ustedes van a volar. Ese mensaje le llegaría a algunos. Y es la explicación que yo en lo personal de Udeli. Me encontré como con 3 o 4 personas circunstancialmente en la calle, en sitios públicos, en consultorios médicos, de gente que era chavista y votó por la oposición. Y después de haber visto aquello, se sintió arrepentida de haberlo hecho. Y pienso que muchos venezolanos chavistas optaron por arrepentirse después que lo hicieron. Y me dirán, bueno, ¿cuál era la agenda que se imponía después del 6 de diciembre? Si no era decir estas cosas que, por supuesto, estas cosas suenan muy bien a los opositores radicales que son la minoría, como los radicales del chavismo son minoría también. Y mucha gente está emocionadísima con este estilo. Sí. Pero eso no va a llevar eso no va a conducir en absoluto a resolver la crisis que tiene el país en este momento. No, Jesús, hay una fiebre, te mandan cadena, mandan meme en cuanto al tema de Henry, la grabación que se volvió viral cuando fueron sacados los cuadros de la Asamblea Nacional. Eso no fue medido en ese estudio porque eso se produjo unos días después, los cuadros de la Asamblea. No sé cómo es el resultado en este momento, pero sin duda alguna eso fue también una decisión, digamos, muy mal llevada. Era correcto lo que hizo el presidente de la Asamblea Nacional de sacar de allí los cuadros del presidente de la República. Pues son poderes independientes, autónomos. Si tenía el retrato del presidente Chávez y del presidente Maduro en la Asamblea Nacional, pues tenía que haber tenido lo de Raúl León y Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez. Que han pasado por este país. Y eso jamás había ocurrido. De manera que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, hizo lo correcto en haber sacado estos cuadros. Lo incorrecto fue la forma en que lo hizo. Para los chavistas sonó a profanación, sonó a agresión. Y es lo que el propio presidente Maduro lo decía. Pues mire, usted puede estar en desacuerdo en la forma en que se hizo el retrato de Simón Bolívar, pero no podías haberlo hecho de esa manera. Igual que sacar la imagen del presidente Chávez, nada costaba, de la manera más tranquila, sin tanto aspaviento, recoger eso y entregárselo con el mayor respeto a sus familiares. ¿Cuál era la agenda que se imponía después del 7 de diciembre de Udelis? Lo correcto era que la nueva mayoría parlamentaria solicitase formalmente al presidente de la República una audiencia para ver cómo ambos poderes podían sinergizar para resolver la crisis que tiene a los venezolanos al borde del desespero. Eso era lo que tenían que haber hecho. Y de inmediato, una vez solicitada esa audiencia, apagar los micrófonos y esperar que el presidente de la República respondiera. Eso hubiese significado
que hoy estuviésemos en otro escenario distinto al que estamos viendo, de una confrontación inútil de los dos poderes, que tiene paralizado al país, que no va a resolver la crisis económica, que es el problema que preocupa a los venezolanos, sobre todo el de la inseguridad. Eso es lo que le interesa a los venezolanos en este momento. Al venezolano le importa un bledo el destino personal de los políticos de oficio. Al venezolano le importa un bledo si fulano mengano es presidente de la Asamblea, del Congreso, de la República, o es diputado, o es senador, o es, ministro. Eso no le interesa a los venezolanos. En este instante el foco de los venezolanos está en ver cómo paran de sufrir, en cómo se resuelve la crisis hospitalaria y médica que hay en el país y el tema de las medicinas. Es cómo se resuelve el problema del abastecimiento. Es cómo se resuelve el problema de la producción nacional para poder superar la crisis. Y superar la producción nacional, generar producción en el país, requiere de inversiones millonarias de parte de inversionistas privados. Y eso no es lo que estamos viendo en este instante. No estamos viendo por parte de los políticos de oficio, tanto del gobierno como de la oposición, ningún intento serio por ver cómo se supera la crisis económica y de inseguridad en el país. Todos están enfocados en sus asuntos propios, en discutir el poder y la agenda de los políticos de oficio y la agenda del pueblo son agendas distintas. Los políticos de oficio están discutiendo el poder en este momento, mientras que el país lo que quiere discutir es el tema de la crisis. Jesús, a ese punto quería llegar cuando arrojas los nuevos resultados de tu segundo estudio de opinión postelectorales. Queremos saber eso para estar pendiente. Uno. Y dos, el presidente de la Asamblea Nacional, junto a otros representantes de la Mesa de la Unidad, bueno, ya dieron plazo, 6 meses, menos de 6 meses, es la hora. Ya Capriles le salió también al ruedo diciendo, Henry Falcón anda en su camino a las elecciones ya tras bastidores. Hay otros candidatos que están por allí y por el otro lado está el defensor del pueblo, Tarek William Saab, que está señalado. Que la Constitución establece para interrumpir el mandato de un presidente es la activación de referéndum revocatorio, que no te dan 5 meses para recolectar las firmas necesarias para este instrumento. Entonces, en vista de este escenario que parece que estamos ya montados, la sensación que están dando es que vienen unas elecciones presidenciales este año. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, mire, en primer lugar decirle lo siguiente. Datincor está justamente en campo en este momento y pronto tendremos algunos resultados. Por otra parte, déjeme decirles que si se hace un referéndum revocatorio, sin duda alguna lo ganaría la oposición en este momento. Y el presidente de la República saldría. Eso va a obligar a que se convoque una nueva elección presidencial. Pues bien, convocaste el referéndum revocatorio, viene el proceso de recolección de firmas, entre firmas planas, Tibisay y Lucena, bueno, llegaste tú, ¿qué?, a octubre de este año y tendremos presidente de la República en enero del año 2017. Primera pregunta, ¿tendrá el país la paciencia suficiente para soportar de aquí a allá este estado de penuria que está viviendo, sin que pase algo en este país? Pero supongamos que los venezolanos tienen suficiente capacidad de espera y suficiente paciencia. Y hubo un cambio de gobierno. El que ganó pasa a cobrar y el que pierde, que en este caso sería el chavismo, pasa a la calle a hacer oposición con un cuchillo en la boca. Porque si de algo debe estar claro a los políticos venezolanos, que el chavismo en la oposición sería más severo de lo que han sido en el gobierno. Que nadie se equivoque al respecto. Están preparados, formados, entrenados para confrontar. Se alimentaron de la confrontación porque es la teoría que Chávez implantó. No todos son así, pero muchos son así. Sin contar los chavistas que están armados, que también son unos cuantos. Y el nuevo gobierno, que en este caso sería un dirigente de los que hoy son opositores, va a tener que comenzar aplicando un plan de ajuste 2 veces más severo que el que hay que empezar a aplicar ahorita. Apostando a que no se te incendie el país. Ya ustedes se imaginarán cuál va a ser la actitud de los chavistas cuando empiece el plan de ajuste. Se irán a la calle y tendremos el país incendiado por los 4 costados. Le pregunto a ustedes y a cualquier oyente que sea empresario, comerciante o inversionista. ¿Ustedes creen que en un país incendiado por los 4 costados vendrá $0.25 de inversión fresca a Venezuela? Obviamente que no. Mire, estaremos en una tragedia de desgobierno por muchos años. Y el nuevo gobierno opositor, no sabemos cuánto irá a durar.
porque los políticos de oficio no han logrado entender que esta crisis sobrepasó la capacidad de respuesta de cada uno de los dos factores. Ninguno por sí solo podrá con esta crisis. Es más, ambos, juntos, poniéndose de acuerdo, van a enfrentar muchas dificultades. Porque esto es demasiado grande. Y lo único que compete hacer es ponerse de acuerdo por el bien de Venezuela, por el bien de este país. Es entender que llegó la hora de parar esta locura, solo que no se han atrevido a ensayar un proceso de sinergia entre ambos. Cada uno está montado en sus propias necesidades particulares, de ambición de poder, de deseo de estar en el gobierno. Pareciera ser que el problema es sacar a Maduro para meter a fulano de tal, pareciera ser que el problema es quítate tú para ponerme yo. No están copiando. Y después se sorprende cuando el país les sale con una salida que nadie esperaba. ¿Pero qué se debe hacer? Fíjate, aprueban en primera discusión la ley de propiedad de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda. Por otro lado, el gobierno y el ministro de Vivienda y Hábitat y dicen que van a hacer un registro aparte. Entonces, ¿se respetan o no se respetan los poderes? Entonces, ¿cómo se sientan? ¿Cómo se sientan? El punto es que estamos montados sobre una bomba nuclear y desmantelarla requiere de la precisión y minuciosidad de un antiexplosivista para que no nos estalle a todos en las manos. La oposición sabe cuál es la conducta del chavismo. El chavismo podrá estar muy disminuido desde el punto de vista electoral, pero conservan un formidable poder de coacción. Y la oposición tiene que tomar en consideración eso, porque antes de tú ir a una guerra tienes que contar los cañones. Antes que la oposición lograra de manera torpe juramentar a esos tres parlamentarios del Estado de Amazonas, que correspondía, por supuesto, porque era soberano, porque fue irregular lo que hicieron allá, el gobierno lo que hizo en Amazonas, y lo que hizo el Tribunal Supremo. Pero ese es el poder que ellos tienen, y fíjate tú, que a la final fue una metida de pata. Tuvo que admitir que fue una equivocación lo que hicieron y que había que doblarse para no partirse. El chavismo es fuerte todavía, no van a desaparecer del escenario, no podremos con ellos y tendremos que ver cómo nos ponemos de acuerdo. Por eso digo, si retrocedemos la película al 6 de diciembre, al 7 de diciembre, un día después, si se hubiese generado un escenario donde la oposición solicita audiencia al presidente de la República, que es lo que los venezolanos querían escuchar, no la minoría opositora radical, los que deliran con ver discursos agresivos, violentos, de venganza, de odio. No, eso no es lo que la mayoría de los venezolanos quiere. La mayoría de los venezolanos lo que quiere es llegar a una farmacia y conseguir el medicamento. Así es. El venezolano lo que quiere es ver cómo deja, cómo sale a la calle a disfrutar de la vida, como lo hizo toda una vida este país. Es un país rumbero, es un país alegre, es un país, y hoy vemos las calles que son prácticamente unas funerarias en las noches. Desoladas. Entonces, eso está traumatizando al venezolano. Es parar esa migración masiva de jóvenes que se están yendo, los hijos de Venezuela, se están yendo de forma masiva al exterior. Y eso no le importa a nadie. Y yo lo digo muy claro en un libro que acabo de publicar y aprovecho pues para anunciarlo. Se llama Al borde del desenlace, el suicidio de una revolución. Y ahí yo expongo 10 opciones de desenlace que tiene este país a partir de ahora. Solamente me quedo con una. ¿Cuál? Compren el libro y entonces verán cuál es el mejor. Estamos conversando con el presidente de Dating Corp, Jesús Seguías. Pero yo creo que va por lo del diálogo, lo de sentarse, porque eso es lo que estás esbozando desde un principio. Claro. El libro vale la pena leerlo porque creo que ayuda a ubicarnos un poco en dónde estamos parados y que no cometamos locuras que después que nos lleven a arrepentirnos. Porque cuando este país entra una vorágine de violencia, eso nos va a arropar a todos y parar la violencia es como el agua derramada. Ahora, el paso, Jesús, para el aumento de la gasolina pudiera ser una de esas soluciones para llenar el hueco fiscal. No hay venezolano que no acepte que la gasolina es gratis en Venezuela y que eso no es correcto. Lo que pasa es que ellos son víctimas de su propia demagogia. Ahora no hayan cómo recoger el guante después que dieron tanta barbaridad de Carlos Andrés Pérez. Cuando aumentó la gasolina, entonces hubo el caracazo, el pato y la guacharaca. Con su discurso demagógico. No hayan que hacer con las autopistas de Venezuela que estaban bajo concesión y que cuando estuvieron bajo el régimen de concesión se mantenían en muy buenas condiciones. ¿O creen que decir me equivoqué es un signo de debilidad? Por el contrario, es un signo de fortaleza.
más signo de debilidad es persistir en los errores y seguir llevando esta crisis a las profundidades que nos están llevando. Entonces, el presidente Maduro está ante un dilema y tiene que tomarlo en consideración. Y todo eso se lo digo yo en el libro. Y al final, por cierto, concluyo con un mensaje al propio presidente de la República. Fíjate, si uno se siente competente para dar el viaje que tiene que hacer, que entonces que permita que otro de sus compañeros lo hagan. Y él entiende lo que yo le quiero decir. Hay muchas interacciones, ya vamos a empezar a revisarla porque están muy atentos a la entrevista. Repito, es hora de parar y los políticos de oficio no pueden ser tan egoístas pensando en función de sus propios intereses. Ya está bueno. Ya vienen las elecciones de gobernador. A ese punto lo tengo aquí. Está pensando en la gobernación. Ahí es donde voy. En medio de una tragedia catastrófica, de gigantescas proporciones. Y yo se lo he dicho a muchos amigos que son candidatos a gobernador en varias partes del país. Le digo, mire, lleven las cosas con calma. Evidentemente, tienen que dormir con un ojo cerrado y otro abierto. No pueden descuidar sus campañas, porque tampoco hay que ser tan ingenuo. Pero hay que tener mucho pudor en este instante, tomando en consideración que lo que quiere el país escuchar es no si tú eres un buen candidato a gobernador o no, porque los gobernadores no van a resolver esta crisis. Que bueno, se han repartido alcaldías, ya escuchamos, se han repartido candidatos a diputados, y han comenzado campaña. Y entonces andan en campaña. Clara Linares dice, bueno, mira, Jesús, te dice a ti, ¿no? Ya estamos leyendo las interacciones. Estoy de acuerdo con muchas cosas, con otras no. Hay que sacar al gobierno, dice, fíjate, y que tú estás prácticamente desmoralizando a la oposición. Vamos a seguir leyendo interacciones. Por acá, por Twitter, @JolalupaFM, tenemos interacción, @López Javier. Javier López nos escribe y dice, excelente análisis, objetivo preciso y serio. Tres cosas que desprecian desde la mesa de la unidad, mala administración de su triunfo. Dice por acá, Faustina también te escribe por acá y dice, les recuerdo que no tratamos con políticos tradicionales, estos no tienen fórmula. Y por acá dice que Ambrosía escribe también y señala que debieron esperar el 2000 siempre, haciendo, bueno, uso del sarcasmo. Por acá el Soponcio, @ElSoponcio, te descargó, Jesús, y dice que tú eres muy pesimista. Según él, leo textual, no hay solución para el país. Todo es una desgracia, opinadores de oficio. Mientras que Ambrosía te acusa de que hablas igualito a José Vicente Rangel. En primer lugar, yo respeto mucho las opiniones de quienes piensan. Yo sin duda alguna estoy convencido que el presidente Maduro no es competente para resolver esto. Y tiene que haber un cambio al respecto. Tiene que haber un cambio. Porque no, ya definitivamente el presidente Maduro no está a la altura de esto. ¿Cómo va a ser dentro del chavismo eso? Ya veremos. Lo que sí puedo decir es una cosa. Cualquier salida a la crisis en este país pasa por el entendimiento entre ambos poderes, entre ambos factores. El poder de coacción tan gigantesco que acumuló el chavismo, que es indebido, que es grosero, porque ese control que han tenido los poderes públicos es grosero, pero eso todo es el resultado de los errores cometidos por la oposición en el pasado. Los errores del 11 de abril se están pagando en este momento. Los errores del paro petrolero mal llevado se están pagando en este momento. Los errores de no haber asistido a las elecciones parlamentarias del 2005 se están pagando. Los errores de la Plaza Altamira se están pagando. Tantos errores se están pagando en este momento. Los errores de incompetencia generada en la misma oposición a veces para no ganar elecciones. Y a mí no me echan cuentos, porque yo he sido asesor de muchos candidatos de oposición. Y muchas elecciones se han perdido no por la fortaleza del chavismo, sino por las debilidades de la oposición y las incompetencias. Se han manejado muy mal las campañas electorales. Y lo que estoy diciendo no es para desmoralizar a nadie. Es simplemente para ubicarnos donde estamos parados. Estamos caminando por el filo de una navaja. Y yo quiero decirle a aquellos que quieren ver sangre en la vía, que muchos de esos que quieren ver sangre, por cierto, quieren verla en la televisión, ¿no? O en la guerra del Twitter, son unos guerreros del Twitter. Cuando llegue la hora de la violencia, muchos se quedarán replegados en sus casas. Fíjate, Antonio Martínez te hace insistentemente una pregunta, dice, quiero saber, Jesús, si va a haber presidenciales, sí o no, si van a haber elecciones a gobernadores, sí o no, este año, o el chavismo va a arrugar, y si deben adelantar primarias para estar preparada la gente de la oposición. Mira, yo no sé si va a haber elecciones presidenciales. Se plantea un referéndum revocatorio. Es la única manera constitucional que lo puede lograr. O que el presidente de la República renuncie. Son los dos mecanismos. O que haya una asamblea constituyente que elimine todos los poderes, entonces volamos. Esas son como las tres alternativas que hay. Y todo eso implica un tiempo.
Aquí no va a haber una elección normal de gobernadores y de alcaldes y de presidente de la República, con una crisis que prácticamente va a conmocionar los cimientos del país. Ya veremos esto a partir de marzo. Todavía no hemos visto lo peor. Que yo sepa, no hay ningún barco parado en los puertos venezolanos para descargar alimentos. Ni uno se ha visto. Y un país que no está produciendo nada. Nada. Entonces, yo no sé cómo vamos a enfrentar esto. Gracias, Jesús Eguías, presidente de Datincor, por haber estado con nosotros. Bueno, a todos los venezolanos les digo que seamos optimistas. Yo soy optimista. Yo creo que la final de todos los venezolanos van a tener que lograr puntos de entendimiento. Vamos a parar esta crisis y que todos los procesos continúen igual. Que sigan los procesos electorales normales. Que sigan todas las gobernaciones, las alcaldías que se elijan y el presidente de la República. Que hay un referendo revocatorio, perfecto, pero yo no creo en particular que el tema sea exactamente sacar a fulano para meter a mengano. Aquí pasa por un entendimiento nacional. Lo digo de otra manera y concluyo con esto. Aquí Venezuela necesita un gobierno de transición donde formen parte chavistas y opositores independientes, empresarios y todos los sectores civiles del país. Ese gobierno es urgente y necesario en el país. Si el presidente Maduro